Hola a todos, hoy vamos a preparar esta receta, una ternera con patatas con una salsa buenísima. Me parece que se os va a gustar porque la verdad es que está riquísima y es espectacular. Deciros que al final de la receta tendréis todos los ingredientes con la que está hecha, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar a la intro. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Primero la ternera, una buena ternera. Y luego vamos a necesitar pimiento rojo, pimiento verde, ajo, puerro, apio, cebolla y zanahorias. Patatas. Tomate natural, este caso es de conserva. Aceite de oliva. Chocolate, en este caso 3 o 4 tomas de chocolate negro. Harina. Un buen vino, yo voy a usar un Rioja, contra mejor vino más bueno saldrá. Un poquito de ron, que le echaremos también, que el ron le va muy bien a la ternera, le da muy buen sabor. Pimienta negra, recién molida. Pimentón, pimentón dulce. Si queréis echarle un poco de picante, le podéis echar. Y bueno, yo no le voy a echar, pero si queréis echar un poquitín de picante, también queda muy bien. Y comenzaremos a partir ya todo. Vamos a empezar con la cebolla, a cortarla. No hace falta cortarla muy fina. Entonces, no hace falta. Y luego tiene que estar mucho tiempo cociendo, sofriendo, y no la vamos a cortar normal. No vamos a esmerarnos mucho. El pimiento rojo, lo mismo. Pimiento rojo lo vamos a cortar a unas tiras. El pimiento rojo es muy bueno también. A mí me gusta más que el verde. El verde es más, un poco más amargo. Este le da, el rojo le da un dulzor muy bueno. Pero también vamos a echarle verde. Pimiento verde. También unas tiras. Vamos a hacer unas tiras también un poco grandes. Lo vamos a ir cortando todo, preparando para tener todo listo para cuando nos pongamos en el fuego, tener todo a mano ya. Y dedicarnos solo al guiso. Vamos a cortar ahora el puerro a unos aritos, unos gajos también grandecitos. Vamos cortándolo poco a poco. Bueno, aprovecho para decir que os suscribáis, si queréis, a mi canal y le deis a la campanita. Y si queréis decirme algo, me lo decís que os contestaré. Ahora estamos con el apio, cortando el apio también, a media lunas. Cogido medio apio, solo. Más puerro que apio. El apio le da buen gusto, pero me gusta más el puerro. Le echo siempre menos. Y luego la zanahoria. Trozos gorditos también. Estas zanahorias son pequeñas, por eso yo voy a echar dos o tres, porque estas que tengo son algo pequeñas, no son como estas grandes. Estas eran bastante pequeñas. Vamos recogiendo todo. Y bueno, ahora vamos a coger una bandeja grande, y vamos a coger y vamos a echar toda la carne. Vamos a echar la carne dentro de la bandeja. Como hay bastante, lo vamos a echar en dos veces. Echaré la mitad de la ternera y luego echaremos la otra. Vamos a ponerla todo bien por la bandeja y vamos a empezar a echarle la sal. Vamos a salar toda la ternera.
Echaremos sal, sal fina en este caso, no le voy a echar sal gorda, y nuestra pimienta negra querida. Venga, pimienta negra aquí. Menearemos todo un poco para que se remueva todo bien y le echaremos por la otra cara. Otra vez, le vamos a echar sal, un poco más de sal. Que coja gusto y más pimienta. Un poco más de pimienta y ya tenemos salpimentado esta parte de ternera. Echamos la otra que nos quedaba. Ahora sí que no tenemos más ternera ya. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a echarle la sal. Que se remueva todo bien. Un poquitín más de sal. Y la pimienta. Ya tenemos nuestra ternera preparada ya. Ahora vamos a echarle un poquito de harina, que luego hará que se nos espese también la salsa y que se selle un poco la ternera. Le echamos un poco de harina y vamos a removerlo todo, que coja la harina toda la ternera, que la vaya cogiendo. Así en la bandeja se hace muy bien todo. En vez de una por una, lo vas haciendo todo aquí. Ni manchas nada, ni hostias. Todo se queda bien enharinado. Vamos a echarle un poquito más, y eso. Vamos a echar un poco más, que por este lado parece que faltaba algo. Y venga, darle vueltas. Todo bien meneado y coge la ternera, coge la harina que necesita. ¿Lo veis? Se queda todo muy bien. Pues nada, vamos al siguiente paso, que es cortar la patata. Vamos a cortarla a trozos, chasqueándola, cuchillo para arriba y que haga crack. Trozos gorditos, que ha de estar mucho rato en el fuego, y los trozos que sean grandes. A mí me gustan así grandes, por eso la parto así, claro. Si me gustara más pequeño, no la partiría así. Y bueno, ya tenemos la perola en el fuego. Tenemos la olla ya. La tenemos preparada en el fuego. Y vamos a empezar a echar el aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra, de muy buena calidad. Vamos a echarle un poco. Luego le iremos echando más. De momento vamos a echarle un poco para freír la carne. Que se exponga todo bien por toda la olla. Y ahora que está humereando ya, vamos a ir tendiendo toda la ternera. La ternera la queremos a fuego fuerte, que se selle para que no pierda su jugo por dentro. Y como por dentro no la queremos muy hecha, la queremos más bien cruda, lo que queremos es que se selle por fuera y coja un poco de color y un poco de fritura por dentro, pero poco. Por eso la tenemos a fuego fuerte, para que no se nos cuezca. Vamos a ir poniéndola poco a poco. Luego ya bajaremos el fuego. De momento, para que se fría, hay que tenerlo a fuego bastante fuerte. Vamos a darle vuelta. Vamos a ir dándole vuelta, que se vaya haciendo por todos los lados. ¿Lo veis cómo se va friendo? No coge. No le dejamos que suelte el líquido que tiene dentro. Que quede su jugo dentro de la carne. Vamos a ir siguiendo poniendo. Lo tendremos que hacer en varias veces, como ya hay bastante carne. Lo tendremos que hacer en dos o tres veces. Todo para que toda la ternera quede toda bien hecha. ¿Lo veis? Cómo se va sellando todo el aceite fuerte. Si no, se nos cuece. Ahí la tenemos. Un poco más. Pronto la vamos a sacar, que ya por dentro no la queremos que se haga mucha. Algo de agua ha soltado, pero bueno, luego se evaporará toda esa agua. Y vamos a ir sacándola fuera. Seguiremos haciendo el mismo proceso hasta que tengamos toda la carne, toda sofrita. Vamos a ir sacándola. Y bueno, esta ya queda poca ya. Y ya la tenemos. Ya la tenemos toda hecha y la vamos a reservar. Ahí está toda hecha, ¿la veis? Pues venga, ahora la reservamos y al siguiente paso. A la faena.
Vamos a echar el ajo, a dorarlo un poquito, que le dé sabor al aceite y al jugo de la carne. Un poco de ajo, dos o tres dientes me parece que he echado, trozos grandecitos, y vamos a darle dos vueltas. Como veis, la harina se queda un poco tostada abajo, pero no pasa nada porque luego, como le echaremos el alcohol, el ron, ya la levantará todo. Vamos a echar ahora el puerro, la cebolla y el apio. Antes de que se queme el ajo, echamos ya la cebolla y evitará que se queme el ajo. Y vueltas. Ya le hemos bajado un poco el fuego, ahora no queremos el fuego tan grande, y le hemos echado un poquito más de aceite. Fuego ya mediano. No vaya muy fuerte, ya que se vaya pochando la cebolla poco a poco con el puerro y el apio. Un poco de sal para que sude. Un poquito de sal. Y ahí está, poco a poco se va pochando. Vamos pochándola. Y ya hemos echado el pimiento, la zanahoria, el pimiento rojo y el pimiento verde. Todo a la perola ya. Que vaya sofriéndose todo. Sal. Un poco de sal también. Ahora que ha entrado el pimiento, le echamos un poco de sal también. Y vamos a darle vuelta. Que se mezcle con la cebolla, el apio, el puerro, todo junto ahí. La zanahoria, todo. Todo a carambul ahí. Y fuego mediano. Que vaya poco a poco. Los guisos, los sofritos, hay que hacerlos muy poco a poco. Un poquito más de aceite por encima del pimiento. Y vamos a dejarlo que se vaya pochando. Ahí lo veis cómo va poco a poco, despacito. Y bueno, ahora vamos a echarle ya el tomate encima. Vamos a echarle un poco de tomate y lo vamos a remover. Que se mezcle todo el tomate ahora con todo lo demás. Y este va a ser nuestro sofrito. El tomate es casero. Un buen tomate. Si no, lo podéis comprar, que venden buen tomate. Venden tomates muy buenos por los supermercados. Si no tenéis, voy a echarle un poquito más, que me parece que me había quedado corto. Y lo voy a salar un poco. Voy a echarle por encima del tomate un poco de sal y un poco de pimienta. Pimienta negra. Y venga, a darle vuelta. A mezclar todo. Y vamos a dejarlo que vaya despacio a su marcha. Que pierda todo el agua el tomate y que se vaya friendo el tomate. Porque, como ya he dicho, es tomate natural. Ahí lo tenemos, casi ha perdido todo el agua ya. Y vamos a echarle pimentón dulce. Un poco de pimentón dulce encima del tomate. Y de lo demás vamos a echar un poco, que le he echado bastante. Y vamos a darle vuelta, no se nos queme el pimentón. El pimentón, si se quema, se queda muy amargo. Hay que darle vuelta y que no se nos queme. Ahí lo tenemos todo. Todo ya casi está en una pasta, ya está muy sofrito. Y ahora le vamos a echar la chorrada de ron, que nos levantará todo lo que se ha quedado abajo, pegado. De la harina y del sabor de la ternera. Vamos a echar el ron y que nos levante todo de abajo. El ron le da un sabor muy bueno. Y luego con el vino, pues fíjate lo que puede salir aquí. Ahí, muy bien. Le hemos dado un poco más de volumen al fuego, para que se quite todo el alcohol, lo evapore el alcohol. Y ahora vamos a incorporar la carne ya. La ternera con todo su jugo que ha soltado. Que eso, el jugo este es la clave. Todo el jugo y toda la carne va dentro. La carne por dentro está cruda. Echará ahora con todo su caldo, el vino y el agua que le echaremos. Vamos dando vuelta, que se mezcle con todo, y lo vamos a tener un rato. La carne con la verdura, antes de echarle todos los líquidos, vamos a tenerlo un rato, que vaya mezclándose y cogiendo todos los sabores. Ahí, muy bien. Muy bien. Venga. El fuego lo tenemos ahora medio bajo. Hasta que echemos el vino lo vamos a tener medio bajo.
y le daremos dando vuelta, que no se nos pegue abajo nada. Ya se ha levantado todo lo de abajo, tenemos todo limpio, todo el jugo que había pegado a la olla abajo se ha levantado ya y ya huele hasta de otra manera esto. Ahí. Bueno, pues vamos a dejarlo un rato y vamos a echarle ya le hemos echado el vino, el chocolate, las 3 o 4 tomas de chocolate, que el mío era un poco fino, entonces le he echado 4 tomas, me parece que era. Y un poco de agua para cubrir todo. No le echamos caldo de carne ni nada. Con esto no necesita ningún caldo. Ya tiene bastante ya. Echaremos un poco de agua, todo el vino, media botella de vino más o menos echado. Y el chocolate, que le da un sabor muy bueno el chocolate a los guisos. Ahí lo tenemos. Y ya estaba. Ahora sí que le voy a bajar. Le he bajado el volumen y le voy a echar las patatas ya lleva rato y vamos a echar las patatas ya para que se vayan haciendo junto con la ternera y con todo. Vamos a meterlas bien en el caldo las patatas, ahí está, y ahora sí que lo pondremos a fuego bajito y que se pegue aquí hasta que se haga la patata y la carne. Más o menos a la par ya, la carne ya casi está. Entonces con unos 20 o 25 minutos y la patata ya la tenemos. Hinchamos, vemos que está, se deshace ya, la carne se deshace y la patata lo mismo. Ahí la tenéis, mirad qué pinta tiene. Se deshace la boca ya, la ternera esta. Con que nada, ahora la vamos a dejar reposar. Vamos a coger y la vamos a dejar reposar. Los guisos son buenos dejarlos reposar. Apagaremos el fuego y lo dejaremos reposar un rato antes de servir. Ahí está, fuego despacio y ya la tenemos. Ya la tenemos en la mesa. Así nos ha quedado. Mirad cómo se ha quedado. Veis que ya no he echado humo ni nada. La he dejado reposar bastante rato. Que coja todo el sabor y que se quede tranquila la carne antes de emplatar. Aquí tenemos el plato para emplatarlo. Se nota que hoy la ha decorado mi mujer, la mesa. Salió a meter aquí hojas de laurel y yo qué sé qué ha puesto aquí. Pero queda chulo. Bueno, vamos a meter ya al plato la ternera. Vamos a emplatar con toda la salsa. Mirad cómo ha quedado la salsa. Fijaros qué salsa más buena. Qué color le da el chocolate. Ahí la tenemos. Buen plato. Hay que echar buen plato, que esto entra con los ojos. Y buen pan para mojar. Muy bien, ahí la tenemos toda. Todo el plato, una buena ración. Se come con los ojos, esto se come hasta con los ojos. La patata, ¿lo veis? La patata grandecica, nada de patatas pequeñas. Aquí la patata grande. Que quiera que se la corte, nosotros le echamos patata, buen trozo de patata y buen trozo de carne. Qué bueno. Espero que os guste la receta, que la hagáis. Hacerla porque no os arrepentiréis. Esto es para hacerlo una vez a la semana, por lo menos. Y bueno, despedirme de vosotros ya. Que os suscribáis al canal, si os ha gustado, deis un me gusta y lo compartáis. Muchas gracias y saludos a todos. Cuidaros, sobre todo cuidaros. Exile. No, you don't.